¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Escudo Hardlock. Y estamos aquí, como veis, en Ciudad Puntera, en la ciudad donde iremos al torneo de medallistas, luego al torneo de campeones. Y donde seremos campeones de la liga. Pero todavía no, todavía queda mucho para eso. Queda, como digo, el torneo de medallistas, queda después todo el tema este de la corrupción de la liga. Bueno, creo que eso llega después, ¿no? Creo que es el torneo de medallistas. Después del torneo de medallistas creo que es cuando se lía un poco. Después empezamos el torneo de campeones y antes de la final se vuelve a liar ya más gorda, ¿no? Creo que era algo así, la verdad. Ya iremos viendo todo eso. Por aquí, por la ciudad, pues la verdad es que ahora mismo no sé dónde hay objetos y todo eso, la verdad. No sé si voy a echar una revisión así rápida por las casas, a ver si me dan objetos o me dan algo. Uff, es que la ciudad es grande. Hostia, mira, teníamos los parques estos, tío. ¿Los parques estos había combates? No sé por qué me está sonando que aquí había combates. Igual me lo estoy inventando, ¿eh? Ojo, ojo, que igual me lo estoy inventando. ¿Puedo pasar sin bici? Sí, puedo pasar sin bici. ¿Aquí hay un objeto? ¿Qué es? Semilla de hierba. Vale. Aquí tenemos caramelos raros. Vale, bueno, sí, podría llegar a venir bien. ¿Por aquí no puedo meterme? No, por ahí. Vale, hemos cogido el objeto ese que había tirado. Por aquí, por este lado, podré coger algo también, no entiendo. No veo nada. Pero aquí debería haber algún objeto, ¿no? ¿Hay nada? Parece que no hay nada. ¿Esto es un combate? Con un Pokémon rápido y literal tuyo. No, no me interesa. Movimiento definitivo, ¿qué movimiento? ¿Qué movimiento es? No sé, a ver, pero ¿qué movimiento es? Planta feroz. No, no me interesa. No me interesa. Tiene que descansar un turno. Es especial. Y José Ángel es físico, así que no me interesa. Si me interesa dar una vuelta por las casas. Hola, ¿te cuentas algo? Me voy de picnic con mis Pokémon. Bueno, no me interesa demasiado eso. Esa información te la podías ahorrar. Vale, aquí hay bastantes casas. No sé si ir entrando así a lo loco un poco. Yo voy a ir entrando así un poco a lo loco. Y hablando rápido. Vale, si no me contáis. Si no me contáis nada interesante, paso. Vale, pero vamos hablando así rápido. No voy a ponerme a leer los diálogos. Pero es que ahora mismo no sé en qué casa te dan objetos y paso de buscarlo. Así que, bueno, lo vamos a ir metiendo así en las casas rápidamente. Vamos a ir viendo si en alguna me dan algún objeto y si no, pues nada. No, que no me den nada, pues no pasa nada. Estoy viendo esta zona para que todos puedan apreciar la belleza de estas flores. Pues vale, crack. Si tú lo dices. Sí, te hará famosa, sí, sin duda. Sin duda te hará famosa en el mundo entero, claro que sí. Vale, seguimos por aquí. Quedan todavía varias casas por ver. Hola, ¿qué tal? No me interesa mucho. A ver, aquí te tienen que dar algún objeto, tío. No puede ser que haya aquí 10 casas y no te vayan a dar nada. Uy, esto tiene una pinta de combatir. Estoy buscando un Frostmoth, no tendrás uno. Si es así, ¿me lo cambias por mi Duraludon? No tengo Frostmoth. Frostmoth es la evolución de... del bicho hielo, ¿no? El Pokémon de este bicho... Sí, creo que... ¿Sabéis de quién os estoy hablando perfectamente? Es Snom, ¿no? Creo que se llama. Creo que es Snom. Frostmoth diría que es la evolución. El bicho hielo. Es el bicho hielo, tío, de esta generación. Me lo quiere cambiar por un Duraludon. Sería un cambio interesante. Pero es que no lo tengo. Así que no. Es un cambio que no podemos efectuar. Hola. Hola, ¿qué tal? Tienes un más roto y una bici rota. Supongo que sabrás que Rotom es un Pokémon que se mete en aparatos de todo tipo. Si quieres saber cómo se introducen ellos, tendrás que luchar contra mi Rotom. ¿Aceptas? Venga. Vale, vamos a enfrentarnos a los cuatro Rotom que hay. Empleado de la Liga Emilio te desafía. ¿Qué me saca primero? Rotom cortacésped, tipo blanda. Pues perfecto. Perfecto porque vamos con Sergio. Canción, sí. Solo tiene tres, ¿eh? Llueve hojas. Llueve hojas es neutro. Neutro pero mete, ¿eh? Se baja mucho el ataque especial. Ya no va a meter más con el llueve hojas. Y esa calcinación la va a aguantar, nivel 34, ¿eh? Y va a aguantar la calcinación. Está al 51 Sergio, ¿eh? Rotom. Rotom, tienes cositas, ¿eh? Sin duda, bueno, ya el llueve hojas el segundo me quita bastante menos. Y este Rotom corta césped va a caer ahora.
Tiene solo tres, pero hay cuatro Rotom, si no me equivoco. Está el Rotom lavadora. Está el Rotom lavadora. Está el Rotom ventilador, ¿no? Creo que es. Y el Rotom... Rotom horno. Horno o microondas, no sé qué es. Va a sacar otro Rotom, no sé cuál va a sacar. ¿Son todos tipo eléctrico? Si son todos tipo eléctrico, puedo tirar el terremoto. Rotom lavadora, toma ya. Voy a cambiar. Voy a cambiar porque por muy eléctrico que sea, me mete una hidrobomba a ese Rotom lavadora a Sergio, que es débil por 4, y vuela. Dicho y hecho, ha fallado la hidrobomba, pero la tiene, evidentemente. El Rotom lavadora es el ataque que, característico que tiene, la hidrobomba. Vamos con esa batería salto. Supongo que tiene buenas defensas. Va a caer. Va a caer, mete fuerte la batería salto. Y queda otro Rotom más. No sé cuál me va a sacar, la verdad. No sé si dejar a José Ángel. El Rotom que queda creo que es o volador o fuego. Voy con... No sé con quién ir. No sé con quién ir, tío. Creo que es o volador o fuego. Voy con Sergio otra vez. A ver qué me saca. Rotom. Vale, Rotom horno, ¿no? Es este. Diría que sí, podría haber hecho terremoto, Tendría que haber hecho terremoto. Volteo cambio no me va a quitar mucho. Poder pasado, vamos a ver si me sube las características. No, no me sube las características y encima se queda vivo. Mal. Mal, porque acabamos de perder el tiempo aquí con esto. La situación. Sofoco. Bueno, no me va a quitar mucho. Me ha quitado bastante poco, de hecho, diría que incluso me recupero más por los restos de lo que me ha quitado. Roto fuera. Y vamos a ver cuánto me recupero. No sé si me recupero o acaba el combate. ¿Me recupero o acaba? Acaba. Pues mal. ¿Cómo es posible? Si el tipo de movimientos lo roto en cambio en función de su forma. Sí, de hecho te faltaba uno. Si has sido capaz de derrotar a todo mi roto, deberías poder manejar esto también. Catálogo roto para cambiar su forma. Con el catálogo Rotom puedes hacer que Rotom entre en distintos aparatos. Y que salga también, claro. Vale, pues ahí queda ese catálogo Rotom. Y eso es lo único que tenemos en esta zona de aquí, tío. O sea, es que hace el Jaulucha de arriba. Muy bien, Jaulucha, así me gusta. Intento mantener la espalda recta la próxima vez. No sé qué están haciendo. Están haciendo cosas raras ahí. Mira, podemos ir por aquí. ¿Algún objeto por aquí? Hola, buenas. Estamos yendo a la otra parte de la ciudad. Aquí hay un objeto. Lobo negro. Para Pokémon de tipo veneno. Tenemos... Creo que no tenemos ninguno, ¿no? Bueno, es tipo veneno. ¿Sale rentable darle...? Sí, ¿no? Sí, puede salir rentable darle el lobo negro. Sí. Toma, para ti. Y esto habrá que usarlo, ¿no? No sé si hay que usarlo en Manone, pero... Pero sería interesante usarlo quizá en el poder pasado de Sergio. Objeto. Abrir la bolsa, vamos a darle más PP, tío, ya lo tenemos. Paso al... Uy, el terremoto también, más de 10 PP de terremoto sería interesante. Pero venga, solo vamos a dar al poder pasado. Vale, eso queda por ahí. Por aquí, por esta calle detrás, diría que no hay nada, si no vamos a ir al hotel. Vamos a ir al hotel. Me da una pereza ir a ver el hotel. Me está dando pereza, paso. Tiramos el globo helio. ¿Por aquí a dónde vamos? No, quiero ir. Ah, espérate. ¿He leído el estadio de puntero? Ah, sí. Sí, quiero ir al estadio. Vale, vamos a ir al estadio. Me he dejado zonas de la ciudad sin ver, pero bueno, tampoco. Tampoco creo que haya nada importante por ahí para coger. Bien, estamos en el estadio. Vamos a ir al pedazo de Corviknight con el taxi. Con el aerotaxi. Nos vamos a curar, vamos a hablar con la gente. Y creo que nos vamos a ir al estadio ya. Tenemos el terreno de medallistas primero, donde nos enfrentamos a Roxy y después a Paul. Vale. Y después de eso tendríamos el torneo de campeones, ¿vale? La liga empieza ya. La liga empieza ya, aunque después haya un parón. Si esperas con paciencia en un centro Pokémon, puede que veas algún aspirante.
Voy a sorprender Cometa Draco con el señor de Puebla Uriga. Durante la final, esto sigue de gente hasta la bandera y hay que hacer guardias a todas horas. Con lo que me gustaría poder ver los encuentros también. Bueno, un ojo le echarás, un ojo le echarás, que no somos tontos. Vale, ¿Lo he visto por aquí? Cápsula de velocidad X, bien. Hola, ¿qué tal? No quiero ver el encuentro, quiero que la primera vez que pise el estadio sea como aspirante. ¿Quién será este tío? No se le ve la cara, ¿eh? Lo mismo en una secuela de Pokémon Espada y Escudo aparece este tío. El chico este, como aspirante, combatiendo. ¿Quién sabe? ¿Aquí qué se puede hacer? Creo que no se puede hacer nada, ¿no? No se puede hacer nada. Pues no se puede hacer nada, así que nos vamos directos para adentro. Vámonos al estadio de Ciudad Pontera, al estadio de la Liga Pokémon. A ver, en principio yo voy a tirar con este equipo, ¿no? Podría adaptar el equipo en función de los rivales, cierto. Pero creo que tampoco hay necesidad de hacer eso, ¿no? Creo que podemos tirar con este equipo bien. Es el 11 titular, digamos. El sexteto titular. No veo necesidad de hacer cambios. Nos vamos a enfrentar a Roxy, tipo siniestro. De hecho, tengo por aquí a Roxy. Con su equipo, que es Liepard, Toxicroak, Scrafty, Morpeko y Grimmsnarl. Que es el mismo equipo del último combate. Liepard es con quien empieza. Liepard tipo siniestro puro. Pokémon que se va a llevar un golpe muy fuerte de la demolición de José Ángel, yo creo. Yo creo que sí. Vale. Mira, aquí está Roxy. No queda nada para torneo de medallistas. A este torneo solo pasa a los aspirantes que han completado el desafío de los gimnasios. Somos cuatro. Cuatro millados de nada. Pero sabes que hasta aquí has llegado, ¿no? Pienso ganar el torneo y enfrentarme al campeón. Vale, sí, somos cuatro. Roxy, Paul, nosotros y un cuarto aspirante que no sabemos quién es. Aquí está la recepción, he sido el primero en inscribirme. Vamos, que ya soy el número uno, se mire como se mire. Menudo payaso. El aspirante de Spectre Junior, ¿verdad? Nos tienes en vilo con tus hazañas. Aún así me temo que debo pedirte que me enseñes las medallas, son las normas. Ya estoy listo para combatir contra ti en el mayor escenario de todos, aunque Metro no lo ha conseguido. No lo veía conformándose con la descalificación, pensaba que se sacaría algún truco de la manga. Y se lo saque. En fin, otra cosa feromosa. Vayamos tirando para adelante a la especie de Junior. Me encantan estos juegos de palabras con nombre de Pokémon, tío. Va a dar comienzo el torneo de medallistas donde competirán los aspirantes que hayan superado el desafío de los gimnasios que pasan a la cancha los aspirantes. Vamos a la cancha. Ahí acabamos, de momento es presentación solo, ¿No? Creo que sí, creo que es solo la presentación. He tenido que cortar un segundo, pero estamos aquí otra vez. Vale, estamos en el túnel de vestuarios. Vamos a ver. Va a salir con Liepard. Yo creo que lo mejor va a ser salir nosotros con José Ángel con demolición. Yo creo que sí, yo creo que es lo más lógico. Salir con esto, sí, yo creo que lo más lógico es esto. Y a partir de ahí, pues ir viendo según lo que nos saque, pues ir sacando a nosotros un Pokémon que pueda hacerle counter. Vamos allá, es contra Roxy este primer combate del torneo de medallistas. Ojo porque entramos ya, esto ya es Liga Pokémon. Ya sabía yo que pillaría toda la medalla de gimnasio para vernos los caretos aquí. Ya conozco la historia de mi hermano, lo de tratar de darle vidilla a Pueblo Crampón. Pero me mete mi destino en ser campeona. Así que ojito, porque a tu equipo le van a caer totas como panes. No va a ser campeona, va a ser líder de gimnasio de Pueblo Crampón. Todos lo sabemos cómo acaba esto. Pues ahí vamos contra Roxy. Vale. Ojito. Empieza con Leopard. Vale, ya lo sabíamos que comenzaba con Leopard. Mira, la música está tope. Está tope, tío. Está tope la música. Tenemos el Neomax. Vale, que lo vamos a dejar para el final. Si quiero convertirme en campeón, tengo que darte cero de la buena. Sí. Bueno, de momento, este Leopard yo creo que de una demolición se va a su casa. Es más rápido, Es más rápido y hace maquinación. Aún así, yo creo que de una demolición lo matamos, El nivel máximo de Roxy, por cierto, es el 49. Pero es que aquí no vamos a tener en cuenta los niveles. Solo lo tendremos en cuenta con el campeón. Vale, Liepard ha caído un golpe. Mano es sobre 51, José Ángel sobre 52. Vale. Esto bien. Toxicroak. Veneno lucha. Es decir, débil por 4 al psíquico. La cosa es que, claro,
TX es tipo hada también. Si me hace una puya nociva o algo así, igual me destroza. ¿Qué tenemos aquí de defensas? 94 y 101. No son malas defensas, eh. No, no son malas defensas, vamos a ir con TX. Porque aunque sea más rápido Toxicroak y me haga un ataque de tipo veneno, creo que podemos aguantarlo. Y un psicocorte va a matar al Toxicroak seguro. 100%. Vale, vamos a ver qué nos hace este Toxicroak. Hombre, a mí me está oliendo a una puya nociva del Toxicroak bastante clara. No, 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 solo vosotros. ¿Psicocorte? ¿Somos más rápidos? ¡Somos más rápidos, psicocorte! Vale, cae un golpe. Cae un golpe, por 4. Vale, bien, 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 bien. Golpe crítico, creo que no era necesario, pero vale. Bien, bien, de momento bastante correcto. Nivel 51 para TX, muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Siguiente es Scrafty. Lucha siniestro. Podemos ir con Yuri. Podemos ir con Yuri. Vamos con Yuri. Vamos con Yuri. Vale, tipo lucha este Scrafty. Lucha siniestro. Puede hacernos algún ataque de tipo lucha que sea neutro. Pero yo creo que vamos a ir bien, nivel 47. Creo que vamos bien, ¿eh? Creo que vamos bastante bien. Tengo taladro. Podría haber hecho pájaro salvo, pero bueno. Vamos a intentar reservar un poco a Yuri. Vale, muere un golpe. Muere un golpe. Están cayendo todos de un golpe, ¿eh? Están cayendo todos de un golpe. Tenemos el combate dominado. Vale. Morpeko. Tipo eléctrico siniestro. Podríamos seguir con Sergio con el terremoto. Podríamos tirar de José Ángel con demolición. José Ángel y demolición se lo carga un golpe. Vamos a ir con José Ángel demolición. Se lo carga un golpe seguro. Podría sacar a Sergio por variar un poco los Pokémon, pero hemos variado dentro de lo que cabe, ¿no? José Ángel, Yuri, TX. Dentro de lo que cabe hemos variado un poco. Morpeko, caes un golpe. Caes un golpe. Sí, 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 sí. Morpeko, te vas a tu casa. Demolición. Demolición y ese Morpeko. Vamos a agarrarlo como cae. Cae un golpe, perfecto. Solo nos queda uno, Solo queda Grisnarl. Es el único Pokémon que le queda a Roxy. Grisnarl. Cambiamos. Y aquí vamos con Yuri, ¿vale? Tipo hada siniestro. Vamos a ir con Yuri, que es tipo acero. Y que es lo mejor. También tenemos a Manué, También tenemos a Manué con el tóxico, la carga tóxica. Ojo. Por cierto, me acabo de dar cuenta de que el amplificador de Manué es más potente que el chispazo, porque potencia el movimiento que usa en sonido. Ya se lo recordaremos. A ver, pues Manué o Yuri, Es que Yuri con el ala de acero no me gusta, pero vamos a hacer Dynamax, así que tampoco... Tampoco es que me importe mucho. Y después Manué... Manué no puede recibir apenas daño. Tampoco puede recibirlo... Tampoco lo va a recibir Yuri. Vamos con Yuri. Vamos a ir a asegurar, ¿vale? Vamos a asegurar. Vamos con Yuri, hacemos el Dynamax. Y le metemos un ataque de estos de tipo acero Dynamax. Todo el mundo me está animando a sacar, así que solo, no sé, victoria. Bueno, no va a ser. Grisnarl, nivel 49, es el Pokémon más fuerte de Roxy. De Roxy, perdón. Pero vamos, por mucho que sea el Pokémon más fuerte, Dynamax, Maxi Metal, 120 de potencia por 2. 240 por el 1.5 del estado a favor. Grisnarl se va a ir a su casa. Grisnarl Gigamax. Vamos a ver ahora. Ahí está Corviknight. Ahí está. Claro que sí. Perfecto. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Roxy? Mi hermano no lo usará, pero yo no me corto. Gigamax, llévame a la victoria. Venga, lo que tú digas. Allá que va. Allá que va el Grimmsnarl Gigamax, que no cabe en pantalla porque es demasiado alto. Ahí está. Se sale de plano. Casi, casi se sale de plano. Ahí está, Grimmsnarl, ¿qué tal? Te vas a llevar un golpe duro, Maxi Metal, somos más rápidos. Te vas a llevar un golpe durísimo, mortal. No mortal. Lo va a aguantar. Lo va a aguantar, pero tampoco va a hacer mucho, Subimos la defensa. A ver qué hace. Tenía reservado este movimiento para ti, ya verás. Me ha quedado niquelado. ¿Qué hace? Gigasopor. ¿Qué hace eso? Tampoco me quita mucho. No sé qué hace eso. Restaurar todo. Uy, eso no me lo esperaba,
Pierde un turno ella de Dynamax. Ha perdido el combate. Ha perdido el combate. De hecho, puede que lo mate con el Maxi Metal, ¿eh? No. Hay veces que cuando curas, es como que... es más fácil bajarle la vida después. No, no, no sé, es algo... es algo que creo que pasa siempre, tío. Bueno, Maxi Metal al Green Snarl. Y con esto ganamos a Roxy y ganamos el primer combate del torneo de medallistas. Muy bien. Muy bien. No era un combate difícil, ¿eh? No era, no era un combate difícil. Vale, pues Yuri sube al 53, Messi 10 al 47. Y os comento que el Pokémon más fuerte de Paul también está a nivel 49. ¿Vale? Os lo comento así como curiosidad, como dato. Venga, Roxy, a tu casa. A Pueblo Crampon. Aunque me haya llevado un chasco, he podido ver muchas de vuestras virtudes. Sí. Ya, ya, ya. Mira, has perdido, ¿eh? Toda la peña del estadio nos estaba observando sin perder detalle. Puedes sentir perfectamente cómo coreaba en mi nombre y el de mis Pokémon. ¡Qué pasote! Aunque haya perdido, hemos hecho furor entre los espectadores. Ha sido un combate de fábula. Supongo que toca ir a la grada con mi hermano para ver quién se clasifica y reta al campeón. Aún no tengo claro si animarte a ti... en fin, chao. Pues hasta luego, Roxy. Volvemos al vestuario. Y hombre, Paul. Nos vemos las caras en la final. Después de verte combatir, mi equipo y yo estamos más motivados que nunca. Vamos a ganar sí o sí. Allá que va Paul. Paul no se lo piensa, Paul tira rápido. Vale, pues Paul tira rápido. Perdona. Sé que no tenía mucho tiempo para descansar, pero el combate ha terminado antes de lo previsto. El aspirante Paul ha cosechado una victoria sin paliativos. En cuanto estés preparado, puedes salir a la cancha. Ah, vale, vale, que Paul tenía que jugar todavía su semifinal, digamos. Vale. El equipo está curado, ¿no? Sí, el equipo está curado. Y Paul abre con Snorlax. Tiene a Snorlax, Pincurchin, Dugul, Corviknight e Inteleon. En principio, creo que el combate lo vamos a llevar bien. Yo creo que el combate lo vamos a llevar bien. ¿Qué, con qué podemos salir contra Snorlax? Pues a ver, José Ángel sería más lógico con demolición. Sí. Es el único ataque super eficaz que tengo. Por cierto, le voy a poner el colmillo hielo a... a Messi 10. Le vamos a poner el colmillo hielo. ¿Basto impacto? ¿No puedo aprenderlo? No, no puedo aprenderlo. ¿Por aquí hay algún ataque interesante que pueda aprender? No, no, no parece. ¿Rayo hielo? No. Pues el comillo hielo, a ver si encontramos por aquí. Vale. Quieto, quieto, quieto. Vale. Hola, se lo quiero dar a Messi 10, al Dracovish. Gracias. Vale, vamos a quitarle la danza lluvia. Le vamos a poner el colmillo hielo. Y con eso vamos a tirar. Tengo caramelos raros, creo, ¿verdad? Voy a gastar algún caramelo raro que tengo por aquí. Para subir a Messi 10, tío, que está por debajo del nivel de sus compañeros, tío. Vamos a dar 3 para que se quede al 51, que es el mínimo al que está el resto. Quiero aprender Super Diente. Nah, no, no me mola mucho. Y los caramelos Dynamax, podríamos gastar alguno que otro, ¿no? Le hemos dado uno a José Ángel. Sí, se lo vamos a dar a José Ángel, le vamos a dar otro a Manuel por si acaso. Porque Inteleon es el último Pokémon que vamos a encontrar. Vamos a repartir alguno que otro por aquí. Vale, hemos repartido un poco así los caramelos Dynamax que teníamos. Y sin más, no vamos a ir a enfrentarnos a Paul, ¿no? ¿Qué tiempo llevamos de episodio hoy? 23 minutos, yo creo que sí que nos da tiempo de sobra de enfrentarnos a Paul. En este episodio. Así que se haga muy largo. No pinta difícil, a Paul siempre hemos ganado fácil, normalmente. Vamos a ver qué nos plantea esta vez. Dubwool siempre suele ser su primer Pokémon, pero acabo de ver aquí que es Snorlax, ¿eh? Que abre con Snorlax aquí. De repente me han venido a la mente algunos recuerdos de cuando empezamos nuestro viaje en Pueblo Yarda. Ese día cuando mi hermano nos dio aquellos Pokémon, hice una promesa. Que llegaría hasta aquí junto a ti y te superaría. Pienso cumplirla, así que empiece el combate. Pues no me has ganado ni una sola vez desde entonces. De hecho, es que ni siquiera entonces me ganaste. Es que no me has ganado ni una sola vez en tu vida, Paul. ¿Qué te hace pensar que me vas a ganar ahora? ¿Eh? ¿Qué te hace pensar eso, Paul? ¡Vamos sobre ello! ¡Entrenador Paul, te desafío! Vamos a enfrentarnos a Paul. Y vamos a ganar a Paul, joder. Mira, abre con tu gol. Pues estaba mal aquí la Wikidex. Vale, no pasa nada. Porque estoy por normal también. Dubwool, Pokémon que... ojo. De luchar en el patio de mi casa, cero en el estadio y un mundo. Esto es un pasote. Pues claro que es un pasote de Paul. Es un pasote y te voy a destrozar con la demolición de José Ángel, claro que sí. Este Pokémon tiene buena defensa física, ¿eh? Va a aguantar. Sabía que iba a aguantar.
Ya sabía yo que vais a intentar por todos los medios aceptar un ataque super eficaz. Sí, normal. Es lo normal en el juego, ¿no? Es lo normal cuando combates, ¿no? Intentar hacer super eficaces, que hacen más daño. Demolición. Parece un ghoul. Y en su casa. Vale. Vale, The Wall de momento sin mucho problema. Corviknight. Acero volador. Sergio. Aunque es cierto que podríamos tirar de Manuel. Podríamos tirar de Manuel en vez de Sergio. ¿Qué más tiene este? Es que tiene también a Pinkurchin. No, Pinkurchin se llama. Tiene también a Pinkurchin que ahí va a ser importante Sergio. Pero bueno, también puede ser interesante contra Inteleón. Aunque contra Inteleón tenemos a José Ángel realmente. Vamos con Manuel. Vamos con Manuel, vamos a hacer chispazo y a ver si suelta y paralizamos. Manuel no tiene muchas defensas, eh. Pero tampoco tiene nada super eficaz para hacerme Corviknight. Si acaso me podría meter una cabeza de hierro que es neutra y. No sé, me puede meter daño, ¿no? Pero. Pero tampoco tanto como para matarme. Vamos con chispazo, a ver. Chispazo para Corviknight. Vamos a ver si paralizamos. Va, se queda muy poco, tío. Se ha quedado muy poquito. Que ahora susto me va a bajar la velocidad. Bueno. ¿Me atacas ahora? Es más rápido ahora y me hace contoneo. Evita el ataque, pues ya está. Corviknight al carrer. Segundo fuera. Bien. Bien, vale, firmamos este comienzo. Vale, este que se ha ido fuera. Perfecto. Va a sacar a Snorlax. Snorlax. Pues nada. José Ángel, ¿no? José Ángel o voy con Manuel, tío. Pues. Tiene fuerza aquí, ¿eh? Sabía yo que iba a tener un ataque de tipo tierra. Tiene fuerza aquí, ¿no? Así que no me conviene sacar a Manuel. Ni a Sergio. Podría ir con Yuri. Podría ir con Yuri, vamos a ir con Yuri. Está la afición animando a tope, tío. Yo voy a bajarme un poco el volumen porque estoy quedando solo, tío. Madre mía, está la afición ahí a tope animando. Está disfrutando, está gozándolo. Snorlax, nivel 47. Hola, buenas, ¿qué tal? Presión de Yuri, le bajamos ahí los PPs. Bueno, le hacemos gastar más PPs. Vamos a tirar de pico taladro. Vamos a ver pico taladro cuánto le quita. Vale, de un pájaro osado va a morir. Machada. Se baja la velocidad de Snorlax, ¿no? Ya era más lento, así que tampoco afecta mucho. Pájaro osado. Pájaro osado lo va a matar. Lo va a matar. Pájaro osado para ese Snorlax. 40 más de potencia. Vamos a recibir recoil, pero lo va a matar. Ahí está Snorlax a su casa. Y solo quedan dos. Pinkurchin e Inteleon. Y va a sacar primero a Pinkurchin, evidentemente. Porque Inteleon tiene el Dynamax. Sergio. Vamos con Sergio. Este Pinkurchin creo que me hizo la otra vez un ataque de tipo agua. Si no me equivoco, la otra vez hizo un ataque de tipo agua. Siendo tipo eléctrico. Uno. Igualmente, voy a ir con Sergio. Y vamos a meter un terremoto, que a este Pinkurchin tipo eléctrico, pues, le va a hacer daño. Le va a hacer daño, terremoto. Vamos a por ello. Terremoto para Pinkurchin. Va a aguantarlo. Soy más rápido, a ver qué hace. Rayo. Rayo no le va a hacer nada, Paul. Paul, este combate se está viniendo, Se está viniendo, Paul, se está viniendo el combate. Se está viniendo el combate porque siente ya en salir de José Ángel, Dynamax y Inteleón al carrer. Pinkurchin, terremoto y a su casa. Uno menos. Y solo queda uno. ¿Qué es esa? ¿Estaba escuchando aquí música a tope? No sabía si era el juego o es mi hermano que está poniendo música a tope, tío. O es alguien en la calle, ¿no? Es alguien en la calle. Cambio de marcha. Esto aumenta la velocidad, ¿verdad? El usuario mejora su ataque y aumenta mucho su velocidad. No es un ataque, pero lo vamos a descartar. Vale, Sergio que se recupera con los restos. Si escucháis música, pues no sé. Le han dado por poner música en la calle. ¿Qué os digo? ¿Qué os digo? Así que no puedo decir nada. Vamos allá, vale. Aquí Dynamax, inicial contra inicial.
Yo contra las cuerdas, tío, es una forma de hacer más espectacular mi remontada. Sí, eso lo has dicho 20 veces y no me has remontado ni una sola vez. Pum, crack. Interleado, nivel 49. 53 está José Ángel. Dynamax. Maxiflora, esta que tiene 140 de potencia. Más estamos a favor. Por dos, porque es super eficaz. Vas a desaparecer, Inteleón. Vas a desaparecer, Paul. Y vamos a ganar el torneo de medallistas. Sí, sí, ahora Dynamax, haz lo que quieras. Sí, sí. Tú disfrútalo, tu pantalla girada, tira la bola. Inteleón aquí en Dynamax. Sí, 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 todo lo que quieras. Todo lo que tú quieras, Paul. Inteleón se va a ir a su casa. Se va a ir a su casa. Hola, buenas tardes. Venga, ahora te toca a ti. Rillaboom. Vámonos. Dynamax de Rillaboom. Es José Ángel, de nuestro Pokémon inicial. Y estamos reviviendo ahora mismo el primer combate de los iniciales de Grookey. De los Oven. Pero en Dynamax. Y en la final del torneo de medallistas. Vamos. Vamos a reventar a Inteleón. ¡Es más rápido, Maxielada! ¿Cómo que Maxielada? Menos mal que Rillaboom aguanta bien. Menos mal que pone ahí el pechito. Menos mal que pone ahí el pechito. Maxielada. Que mete granizo. Bueno. Dime que lo matas con la Maxiflora. ¡Al carrer! Inteleón a su casa. Y ganamos el combate a Paul. Ganamos la final del torneo de medallistas. Con un momento ahí de un susto final. Un susto final, que ojo, ojo el sustito ese de la maxilada de gratis que se ha sacado el Inteleón este. Madre mía. Vale, chicos, hemos ganado el combate. Somos campeones del torneo de medallistas y con esto podremos participar en el torneo de campeones, en el torneo este de los líderes. Muchas gracias, me alegro de haber llegado hasta aquí junto a ti. Pues de nada, cara. Para eso estamos. Tras completar el desafío del gimnasio de retodar a los demás entrenadores del torneo de medallistas, Spectre Junior se alza con la victoria. Aquí se acaba mi leyenda. Sonia dijo que quizás estábamos destinados a convertirnos en héroes, aunque en verdad yo nunca me vi como tal. Pero tú, es posible que estés a punto de conseguir algo increíble. Te doy la enhorabuena, Spectre Junior. A ti, a Rillaboom y a los demás, claro. Pues claro que sí, pues claro que sí. Espectacular, impresionante nuestra participación en el torneo de medallistas, de donde salimos campeones. ¡Hombre, Lionel! Petra Junior, Paul, me habéis tocado fibra sensible. Cuando quise darme cuenta tenía dos lagrimones recorriéndome la cara. Ambos partisteis de cero desde el mismo pueblo y habéis formado los equipos de AUPA. Todo para culminar vuestro viaje dando todo en un enfrentamiento sin igual. Habéis gustado tener una ferviente pasión, la voluntad necesaria para avanzar hasta la cima y dominar los movimientos y dones. Ha sido en esencia lo que todo combate debería aspirar a ser. Que esto sirva para probar lo equivocados que estaban todos aquellos que pusieron en duda que os entregase la recomendación. Pero es el primero que no la quería dar. Por razón de más. Mi Pokémon y yo vamos a dejarme la piel en el encuentro contra el aspirante de este año. Espero de todo corazón que mi contrincante termine siendo tu Spectre Junior. Ahora ha empezado chungo, Spectre Junior, más te vale estar preparado. No solo vosotros, pero yo estoy destrozado, necesito tirarme en la cama del hotel un rato. Pues sí, hay que reponer energías antes del gran momento. Mejor vayamos a comer. Está bien, pero no me fío ni un pelo de tus papilas gustativas, Lionel. Si vamos a comer hay que hacerlo bien, tiene una comilona que me quita el sentido. Bueno, aquí hay que decir que no he cumplido, o no he comentado el hecho de cumplir la regla esta de usar los mismos Pokémon que el rival. No lo he comentado, pero yo creo que lo hemos hecho. Yo creo que lo hemos hecho sin tenerlo en cuenta, siquiera. En el primer combate creo que hemos usado tres Pokémon. Y en el último, a Dracovish, no lo hemos usado. Así que, como máximo, hemos usado cinco. Spectre Junior, aquí. Unas preguntitas, por favor. Lionel, el campeón, os recomendó a ti y a Polo a la vez. ¿Qué sientes al haber vencido al que podríamos considerar a tu rival? Pues estoy muy contento. Ya veo. ¿Unas palabras para Paul? Gracias por todo, eres muy fuerte, no podría tener mejor rival. No eres muy fuerte. Sí podría tener un mejor rival, vamos a darle las gracias. Me gusta ver a los rivales que se llevan también. Ahora dime, ¿crees que tienen lo que hay que tener para vencer en el torneo de finalistas? Sí. Pues claro. Ya vale de estrobar con esas preguntas tan personales. ¿No veis que el pobre está agotado? Además, es hora de irnos, que hemos quedado con Lionel para cenar. Así que hasta aquí la entrevista. Claro, claro, muchas gracias. Esperamos con ansia el nacimiento de una nueva estrella. Pues espera, espera. Que llegará. Uf, ser famoso es agotador. Espero que Lionel llegue pronto. Tengo más hambre que un Munchlax.
Ah, aquí es donde Lionel se liaba y había que ir a buscarlo. Horas más tarde. ¿Por qué tarda tanto Lionel? Qué raro. Él siempre cumple su palabra. Fíjate que de pequeño me prometió que algún día sería campeón. Y ya ves tú si cumplió. ¿Qué le cuesta hacernos un huequecillo para una cena de nada? Menudo locazo que tienes, chaval. Se ve que la fuerza se fue por ahí durante el combate. Esa energía vuela en el combate en lugar de montar escenitas. Venga ya, Nerio. No vayas a ir poniendo cara de maleto mientras sueltas el discursillo con esas pintas que llevas. Estoy hablando en serio. Así que juzgando por las apariencias, ¿eh? Ahora pillo por qué has perdido. Si estoy buscando a campeón, se ha pirado a la Torre Robus. ¿Y eso? Bueno, la razón no la tengo clara, pero me tengo que correr el andén del Monorraí. Me pidió que dijese que llegaría tarde a la cena porque tenía que ir a la Torre Robus. ¿Pero qué se le habrá perdido precisamente ahora en la Torre Robus? Oye, Nerio, ¿podrías hacernos el favor de venir con nosotros a la Torre? Mi espectro y yo ni yo sabemos llegar. Tienen de lado, hermanitos, no hacen más que pedir por esa boquita. Aunque, pensándolo bien, si el torneo finaliza en la blanca, yo también me como un buen marronazo. Y bueno, tampoco es que os tenga tirria por haberme ganado. Ya lo tengo. ¿Qué tal si me llevo la panda del Tingel? Cuanto más mejor. Pues venga, ya estamos tardando. Pues venga. Para allá que vamos. Para allá que vamos. ¿O no? Porque este episodio... lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Pero sola no estás, porque yo llenaré tu soledad.